Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Leyendas del World of Warcraft. ¿Dónde estoy? Estoy en Terrayenda, obviamente, cruzando el bosque de Terrocar, dirigiéndome hacia Nagrand, más bien hacia el borde entre Nagrand y la marisma de Zangar. ¿Por qué? Porque hoy os quiero enseñar otra leyenda, una bastante espeluznante. Más que leyenda, es una cosa realmente comprobada. Seguramente muchos habréis oído hablar de esto. Yo he leído mucho sobre esto, pero nunca lo he visitado, no sé por qué. No se me ocurrió, simplemente no se me ocurrió. Pero si no me equivoco, está por esta zona. ¿Qué es? Ahora lo veréis. Como podéis ver, estoy en el borde entre Nagrand y Marisma de Zangar, justo aquí. Y aquí es donde debería estar aquello que busco. De hecho, ahí está, lo tenemos justo delante. Nunca había estado aquí antes, pero ¿qué es? ¿Qué veis aquí? Un montón de niños. Una roca. Un niño escondido. Llamado Jara. Esto parece una cosa de arena donde juegan los niños. Este niño obviamente se está escondiendo de algo. ¿Y quién es esta? Una troll que se llama Challe. Shh, habla más bajo, los bebés están durmiendo. Chao por ahora. Un juguete bastante espeluznante donde hay un Eusebio y un montón de bebés Tauren colgados en bolsas raras. Esto es extraño. Niños corriendo, una niña elfa de sangre, de hecho creo que nunca he visto una. Una casita para perros con carne dentro. No he visto ningún perro por aquí. Si no me equivoco, he leído que antes al pasar el ratón por aquí te ponía el orfanato de Challe. Y esto es un orfanato de niños de la Horda, sobre todo. No sé si hay alguna alianza. ¿Veis que aquí hay bebés Tauren y Troll? Y aquí dentro debería haber más. Sí, de hecho, mirad. Aquí hay un elfo nocturno. Un orco, un Tauren, un Troll. Huesos. No es la música más apropiada, ¿verdad? ¿Qué hay de macabro en esto? Pues básicamente todas las señales de que esto no es un simple orfanato, sino un centro donde esta mujer maltrata a los niños. En versiones anteriores del juego se podía observar cabezas flotando en el caldero. Y era bastante espeluznante ver todos esos huesos, trozos de carne. Y aquí detrás... Vaya, esto ya habla por sí mismo, ¿verdad? Jaulas con huesos pequeños dentro. Este es el famoso orfanato de Challe. Es un lugar donde los niños desaparecen para siempre. Y hay un coche de cohetes y explosivos. Me pregunto si puedo hablar con algún niño. Seguramente... Yo lo pondría, la verdad. Que pudieras hablar con algún niño y te dije, tengo miedo o algo así. Pero aparentemente no puedo hacerlo. De hecho, antes, si no me equivoco, en versiones anteriores no había niños. Porque yo no he leído nada sobre niños corriendo por ahí ni nada por el estilo. Pero sí, todo lo que he leído sobre esta zona, menos el cartelito, está aquí. Y la verdad es que, si lo piensas, es bastante espeluznante, como dije. Esta señorita tiene un fetiche muy extraño con los niños. Muy extraño. Pero sí, esta es la leyenda del orfanato de Challe, en Nagrand. Y básicamente es confirmado, ya ha estado confirmado hace meses, antes de que yo lo grabara, hace años de hecho. Con la salida de la Burning, que había vídeos y fotos de este sitio. Pero aquí lo tenéis por mi propia parte. Como siempre, si os ha gustado, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. Y si tenéis alguna propuesta sobre otra leyenda que pudiera grabar yo, podéis dejarlo en los comentarios o en el foro, que lo tendréis abajo en la descripción. Hasta la próxima.